largos porque Honduras se corona como nuestra belleza latina. ¡Qué emoción! ¿Qué tal si vemos lo que pasó anoche? Adelante. ¿Eres tú? ¡Sirey Morán! Y señores, atención, porque recibimos aquí en vivo, como se merece, a Sirey Morán. Yeah. Han celebrado esto en Honduras más que un gol de la selección. Y ella sabe de qué estoy hablando. Óyeme, es que de verdad todos estamos muy contentos por tu logro. ¿Sabes que una de las cosas más memorables de ese momento es cuando gritan tu nombre? ¡Claro! ¡Eres tú! ¡Eres tú, Sirey Morán! ¿Qué sentiste, mujer? Cuéntanos. Primero que todo, y lo vuelvo y lo repito, la honra y gloria sea para Dios porque Amén. Él es el que me dio la fortaleza. Segundo, mi Honduras, la primera corona, nunca hemos ganado un Miss Universo, ni una nuestra belleza latina, esto es histórico. Yo creo que Univision todavía no entiende la bendición que ha hecho en mi país, ver cómo han celebrado. ¡Qué alegría! Ay, todavía no me lo creo. ¡Créetelo! Mira la corona en tu cabeza, estás aquí. Agarro un espejo y yo digo, ¡wow! Pasó. Ay, no, sí, yo me voy a acercar. Acércate, Sacha, acércate, claro que sí. Yo estoy tan feliz. No, muchachita, porque se la va a regalar el maquillaje. Ay, es mucho, de verdad. No puedo terminar de agradecer porque por más que uno haga el esfuerzo dentro de la competencia que es dura, si la gente no votaba, yo no lo hubiese podido conseguir. Y estoy supremamente feliz. Me mandaron mis videos que aquí en Miami había fiesta en la calle 8, no sé dónde queda, pero gracias por estar celebrando esto conmigo. Es de Honduras, pero también es de Centroamérica y de todos los latinos y gente que no es latina que estaba ahí apoyándome. De verdad, muchas gracias por hacerme este sueño realidad. Gracias a Univision y a todo el equipo porque desde la querida Pili que me hacía el cafecito, todo el mundo ha sido tan especial, las chaperonas, todos, de verdad, gracias. Mi querida Sirey, estamos muy orgullosos como hondureños, como latinos, una mujer preparada, inteligente, gracias. Luchadora. Y yo te recibo con los brazos abiertos porque a mí me llena de mucho orgullo ver que nuestro país tiene representantes como vos, que vienen aquí abriendo camino y aquí te vamos a apoyar todas las hondureñas que estamos y también toda nuestra belleza latina. Y tenemos sorpresitas para ti también. Ya es una sorpresa estar con Don Tenemos Mike, sorpresitas. Tanto a él también toda la vida, Dios mío. Bueno, corazón, para que sepas, ellas hablan de Honduras, todos los países, eres hondureña, pero sin duda alguna el título es de la nuestra belleza latina que la va a representar como tiene que ser abriendo camino. También uno disfruta mucho cómo vive nuestra familia ese logro. Tu mamá, tu papá, los vi anoche, siguen aquí, se fueron, ¿cómo recibieron esto? Bueno, imagínense la emoción después de la coronación, han pasado tantas cosas. Creo que mi mamá vuelve hoy a Honduras porque me la trajeron desde Honduras, desde el Progreso y Oro. Wow. Y bueno, mi papá vino desde Puerto Rico, que él vive allá, él emigró y bueno, es un migrante, ¿no? Como todos, que vino a cumplir un sueño y se quedó en esa isla hermosa. Y me lo trajeron también, así que súper felices. Yo creo que la cosa más linda que uno puede hacer como hijos es honrar a sus padres. Claro. Y ellos vivieron ese momento conmigo ayer y son personas que vienen de abajo, ¿sabes? Mi mamá fue a la escuela sin zapatos. El papá de mi papá vendía lotería en un parque. Mi abuelita también, por parte de mi mamá, era una señora que sacó 5 hijas adelante. Y verlos ahora en Univision, hablando con un micrófono, celebrando mis triunfos. Una señora como mi madre que se convirtió en una abogada, la primera de su familia en graduarse. Wow. Mi papá es entrenador, gente luchadora. La verdad que esta corona es para ellos porque fueron los que me hicieron así, ¿no? Oye, no. Sal y pimienta junto a ellos y me causó realmente mucha gracia, mucha emoción al ver un gesto tan bonito donde ella misma le dice, a ver, cuénteme qué es lo que trae puesto. Ay, ella se abre, suelta, sale la camisa y dice, le agarran el t-shirt, ¿no? Como no se preocupe. Y decía, Tim. Sí. Qué linda, un beso grande a tu mami. Esa camiseta es tan significativa porque es de tanta gente aquí en Estados Unidos y en Honduras que me han agarrado un cariño tan lindo que no tiene precio.
y la mandaron a hacer y me cuentan que alguien de aquí de Estados Unidos donó una cantidad de dinero, quien sea, mil gracias, donó dinero para regalarle camiseta a todos los hondureños que querían. Wow. Y no tenían el dinero para mandarla a hacer. Wow. Así que esa unidad de todas estas personas, yo creo que es más grande de lo que es una corona en la cabeza. Mil gracias, son una bendición en mi vida, de verdad. Sirey, y sabemos que el que no arriesga no gana, y tú tomaste la decisión de probar suerte y aquí te vemos ahora convertida en nuestra belleza latina. ¿Qué le dirías a todas estas jovencitas que nos ven esta mañana que quizá tienen un poco de temor de hacer algo, de salir de su zona de confort, que te están viendo hoy y que se ven reflejadas en ti? Cuando uno quiere comenzar algo, va a haber mucha dificultad. Uno va a decir, no se puede, van a ser muchas mujeres hermosas, en lo que sea. No solamente en reinados, pero el que persevera alcanza. Y yo creo que eso fue lo que yo hice, buscar ese sueño, enfocarme en mí. Porque muchas veces cuando empezamos a ver a la vecinita o el vecinito, terminamos perdiendo el rumbo nuestro, tropezando y hasta cayendo. Y sí, arriesgué mucho, dejé una oportunidad laboral, dejé la universidad detenida, pero la voy a retomar, por cierto. Muy bien, muy bien. Muy bien. Y, realmente que dudé en algún momento en venir y ahora digo, Dios, qué bueno que decidí hacerlo y me mantuve, ¿no? Y le cumplí también a mi propia persona, porque uno tiene que amarse a uno mismo. Claro. Antes que a los demás, y suena raro, pero es que debe de ser así para que podamos proyectar. Sabes que Honduras está de pie aplaudiéndote y nosotros también. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí!